Entre el año 2000 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, registró un total de 130.318 expedientes de quejas por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1.287 recomendaciones a distintas autoridades, de las cuales 17% corresponden al IMSS, de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones señalan a autoridades civiles. El Ejército y la Marina han disminuido el número de quejas y recomendaciones en los últimos años. La investigación La violación de los derechos humanos en México 2000 a 2018, algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH, hace un análisis cuantitativo de mismo lapso. Se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles como militares. De los 130.318 expedientes de queja por presunta violación de derechos humanos y la emisión de 1.285 instrumentos recomendatarios distintas autoridades, la dependencia que tuvo más quejas fue el IMSS con 23.005, la Secretaría de la Defensa Nacional con 12.338, la Procuraduría General de la República con 10.774, la autoridad responsable de los centros penitenciarios del país con 10.661, el ISSSTE 8.057, el Instituto Nacional de Migración 7.311, la Secretaría de Educación Pública, 7.109, la Policía Federal, 6.680, el Infonavit, 3.258, y la Secretaría de Marina, 3.249 quejas. Respecto a las recomendaciones, los entes que mayor número recibieron fueron el IMSS, 153, Sedena, 134, la entidad responsable de la seguridad pública y centros penitenciarios, 126, la EXPGR, 83, el ISSSTE, 62, el Instituto Nacional de Migración, 53, Marina, 52, el Gobierno de Guerrero, 46 y el Gobierno de Chiapas y la SEP 37 cada una, señala el análisis. Por sexenios, el estudio revela que aumenta considerablemente el número de quejas. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 4.168,5, con él presidente Felipe Calderón, llegó a 7.608,3 y con el presidente Enrique Peña Nieto de 9.197,3. En el caso de las recomendaciones, la administración de Calderón registró el mayor promedio anual con 85,5 instrumentos, la de Peña Nieto, el promedio anual fue de 73,3 recomendaciones, en tanto que en el sexenio de Fox el promedio fue de 54,6 al año.